TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la edición tarde de TVU Noticias en este martes 28 de febrero. Gracias por iniciar estos 60 minutos de informaciones. Como siempre lo hacemos, partimos con la encuesta del día de hoy que tiene que ver con estos 13 años del terremoto y lo que llevamos en vivo y en directo ayer durante gran parte de la jornada, de las 9 de la mañana hasta las 15 horas desde Caleta Tumbes en la comuna de Talcahuano. Y a consecuencia de ello, estamos preguntando a 13 años del terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. ¿En qué deben seguir avanzando los municipios, los privados, el Congreso y por sobre todo el gobierno? Tres opciones, la última es para que ustedes opinen: protección civil, 23%, leyes en construcción, 27.3%, gestión del riesgo, 48.4%. Participen con nosotros, quedan nueve horas aproximadamente para cerrar y conocer los resultados finales de esta encuesta. No nos olvidamos del terremoto, no nos olvidamos también de lo que ha sido y seguirá siendo contingencia, porque viene una etapa bien importante ahora, que es la reconstrucción. Hay algunos incendios que están contenidos, como por ejemplo el de Santa Ana, pero no controlados. Hay una diferencia ahí bastante importante. Vamos con Matías Schneider, quien nos resume la jornada y el balance del Comité de Gestión de Riesgo de hoy por la mañana. Matías. Buenas tardes también para aquellos quienes nos ven desde sus hogares. Así es, por las dependencias de la delegación presidencial, llegaron las autoridades durante esta mañana para realizar un nuevo balance COGRID con respecto a la emergencia de los incendios forestales que iniciaron el pasado 2 de febrero, pero que al menos ya tiene avances positivos, como por ejemplo lo que sucede con el fuego Santa Ana, que actualmente se encuentra en estado de contención. Así que el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarias ha rendido frutos, al menos en la región del Biobío, porque hay 7 incendios en combate, aunque se registra 2 nuevos. Y también hay que realizar lamentable información de un nuevo fallecido. Se trata de un hombre de nacionalidad belga que se encontraba en estado grave producto de lesiones de quemaduras debido a los incendios forestales y que lamentablemente se debe informar de su deceso. Estas son las declaraciones de la delegada presidencial Daniela Dresner. El incendio de Santa Ana está contenido, pero no controlado aún. Eso quiere decir que se sigue trabajando en posibles reactivaciones al interior del perímetro del incendio. El incendio del Cortijo no está contenido tampoco, por lo tanto es un incendio que sigue completamente en combate, así como los incendios de El Pedregal en Los Ángeles, Tambillo en Nacimiento, Los Chenques en Alto Biobío, Los Maquis en Tirúa y un incendio nuevo que tenemos en Contulmo también. Tenemos también que lamentar el anuncio de una nueva persona fallecida. Esta persona era una persona que estaba en el hospital como gran quemado y que se ha oficializado su deceso durante el día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones. Eso lleva el total de fallecidos durante estos incendios a 17 personas. Lo importante durante, al menos para el gobierno, durante lo que queda de verano y otoño, antes de que lleguen las lluvias, es lograr cumplir con la meta de las viviendas de emergencia, que son alrededor de 1.200 viviendas de emergencias en total, que tienen que ser entregadas a las personas que fueron damnificadas producto de los incendios forestales. Trabaja para que estas culminen, la entrega culmine antes de la llegada de las lluvias, que es la prioridad para el gobierno, y también avanzar en una mayor producción semanal de acuerdo a lo que está estipulado con las diversas empresas con las cuales se está trabajando. Estas son las declaraciones del subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Estamos en un proceso que debiese resolverse de aquí al fin de semana, que es la curva de aprendizaje, logística y de construcción, para que luego tengamos ya un pic de instalación, que es lo que nos mencionaban todas las empresas, donde hablamos de cerca de 50 en el caso de Sodimac a la semana, más de 20 por el caso de cada una de las otras, y el reforzamiento de equipos que vienen desde otras regiones que también van a estar instalando más viviendas cada día. El presidente nos dijo,
Ninguna vivienda, o sea, ninguna persona tiene que estar sin vivienda de emergencia antes que inicien la lluvia. A pesar de lo positivo en los combates contra los incendios forestales, aún está vigente el toque de queda para las diversas comunas de la región del Biobío y también se señaló que se trabajará para en un futuro realizar conversaciones para cambiar este panorama de acuerdo, obviamente, a los avances y de los trabajos de voluntarios, voluntarias, bomberos y brigadistas en los incendios forestales. Estas son las declaraciones del jefe de Defensa Nacional del Biobío. Estamos ya en conversaciones con las delegaciones provinciales y también con las comunas para analizar el tema de los toques de queda. Aún no tenemos datos concretos de cuáles comunas podríamos levantar esa restricción. Sin embargo, en poco tiempo ya vamos a tener algunas luces y las vamos a dar a conocer a toda la opinión pública. También se debe informar que la ruta de la madera se encuentra cortada, que se va a abrir en ciertos periodos, en ciertos tramos del día, que se va a estar avisando, pero que por el momento se encuentra cortada debido a que se están haciendo trabajos en cortes de árboles que pueden potencialmente caer hacia la ruta y tener que ocasionar algún accidente en la ruta, y esto se está tratando de prevenir, se está trabajando de forma preventiva para que la ruta esté disponible en unos días o al menos durante la jornada en tramos para que pueda ser transitable. También se habló que son más de 200.000 hectáreas las que están siendo afectadas y en particular también de un incendio que fue ocasionado en Alto Biobío y que está afectando a flora y fauna. Una nativa, araucaria, se han visto afectadas, por ejemplo, así que estaremos informando acerca de los avances en materia de contención de los incendios forestales en la región del Biobío, pero también en diferentes puntos del país. Bien, Matías, gracias por ese informe completo, como siempre, más de 200.000 hectáreas y estamos pronto a cumplir el mes de los focos de los incendios forestales, que en paralelo están las investigaciones de parte de la Fiscalía. Mañana tenemos comprometida una entrevista con la fiscal regional de Ñuble para conocer en qué estado se encuentran las investigaciones y diligencias en esa zona en particular en la región de Ñuble. Vamos por el plan de contingencia, por el desnivel, perdón, del puente ferroviario. Una marcha blanca que ya quedó en nada. Recuerden, de ahora en adelante, desde el lunes en realidad, la prohibición del paso de vehículos de menores entre 7:30 y 9:00 de la mañana, 5:30 y 7:00 de la tarde, se mantiene, pero esta vez con sanciones, partes empadronados directamente, ya no partes de cortesía. Vamos con lo que fue la jornada de ayer. Así se veía el puente Yaulén a las 7:30 de la mañana con el fin de la marcha blanca de prohibición de circulación. Este 27 de febrero nos despedimos de las multas de cortesía para comenzar a aplicar partes empadronados. Bueno, porque uno se demora tanto en llegar al trabajo, así que muy bueno. Esto seguirá por un buen tiempo. La medida de prohibición que forma parte del plan de contingencia se aplicará hasta que el puente ferroviario esté terminado y listo para operar, es decir, para mediados de abril. Que existe un aumento en la fluidez del tránsito de los puentes sobre el río Biobío. Esta fluidez es producto de la disminución de cerca del 7% de los vehículos livianos que habitualmente transitan en hora punta por las vías. Ellos son los fiscalizadores. Están en los tres puentes que unen a San Pedro de la Paz con Concepción, Yacolén, Juan Pablo II y Bicentenario. Los conductores están alerta. Opiniones hay varias. Encuentro bueno, por una parte, para descongestionar un poco, pero salir mi pregunta, me gustaría hacérsela a las autoridades. ¿Qué pasa con las restricciones de los camiones y de los buses? Yo no estoy muy de acuerdo, en realidad, porque no se nota mucho la restricción. Es mucho el taco y el videotren se hace poco y bueno, yo estoy contenta con la restricción. Tremendo, porque estamos tratando de organizarnos con el asunto de cambios de vehículos. Las 55 medidas del plan ya están en curso. Una de ellas es el aumento de los servicios, que ya alcanzan los 102. Un factor importante fue un nuevo tren. Justamente hoy nosotros iniciamos una oferta en la línea 2 del Biotren que aumenta de 80 a 102 servicios. Eso es un aumento cercano al 25%. Por eso se hizo, digamos, el traslado de un automotor vía carretera hacia la ribera sur del Biobío. Y hoy también aumentamos los buses de acercamiento a 32 buses. Todo está listo
listo para el regreso a clases que se aproxima a gran velocidad. Evitar el colapso vehicular entre San Pedro de la Paz y Concepción será fundamental para que funcione este plan de contingencia. Vamos a seguir minuto a minuto, segundo a segundo, lo que pase durante toda esta semana con respecto a este plan y estos partes empadronados, pero ya definitivos, es decir, ya no de cortesía. Vamos a hablar del área educacional. Se inicia, y ya inició en algunos colegios, el año escolar. Algunos, el grueso este viernes, el próximo lunes, el 13 de marzo, en las zonas afectadas, Coronel, Santa Juana y San Pedro de la Paz. Se cuenta con nosotros para profundizar en esta y otras temáticas la Seremi del ramo Elizabeth Chávez. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien estoy. Lo primero, partamos por el tema de los útiles escolares, que fue pauta hoy día, cerca del mediodía, con una serie también de autoridades. ¿Con qué se han encontrado y cuáles son las recomendaciones? ¿A qué me refiero? Hay listas de útiles que se entregan por algunos colegios que son carísimas, con productos casi específicos de esto debe tener, esto sí. Entonces también ha habido un llamado de parte de la Seremi de Educación, de ustedes mismos, del Ministerio, del propio Ministro, en torno a señalar que no es obligación tener tal y tal útil escolar. Y lo otro, ¿con qué variaciones de precios también se han ido encontrando ustedes? Bueno, en primer lugar decir que nosotros como Secretaría Ministerial de Educación, como Ministerio de Educación, hacemos un llamado a las familias a comprar los útiles escolares de acuerdo a las posibilidades económicas que tienen. No obstante, hay que mirar que sean materiales no tóxicos ni dañinos para los niños y las niñas. Eso es lo que nosotros decimos como Ministerio de Educación. Y con respecto al tema del uniforme, ¿tampoco se exige? Para las 11 comunas que están están malogradas por los incendios forestales, nosotros hemos incluido que no se le exige uniforme escolar a los niños y niñas y jóvenes. ¿Cuál fue el fin, el objetivo de estas fiscalizaciones que siempre se realizan en esta época del año, pero en particular la realizada hoy? La de hoy día es verificar que los materiales que están vendiendo las distintas instituciones sean de la calidad, más bien de la calidad, en realidad que no sean dañinos, tóxicos para los niños y niñas, que estén, por ejemplo, escritos en español, que se pueda verificar qué contenidos tienen. Más bien tiene que ver con ese aspecto y además informar a la familia que hay que comprar materiales que en lugares establecidos más que en otros lugares, porque así se asegura de que la calidad va a estar adecuada o que puede reclamar a alguien si es que eso no corresponde. ¿Y han recibido ustedes denuncias en particular, no sé si les compete directamente denuncias de, no sé, algunos lugares donde se está infringiendo esto, se estén, por ejemplo, vendiendo útiles falsificados o cosas por el estilo? Por el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncia de ese. Con respecto al inicio del año escolar, se señaló tiempo atrás por el plan de contingencia del desnivel del puente ferroviario, iban a haber horarios diferenciados en las estradas de colegio y que se iba a trabajar. ¿Eso se materializó, se concretó? Exactamente. Nosotros respecto a eso tenemos cuatro medidas. La primera es la que usted menciona, que nosotros le llamamos de flexibilidad al ingreso del día, que tiene que ver con que los niños, niñas y jóvenes pueden entrar entre las 8 y las 9 y media de la mañana a clases. La segunda medida tiene que ver con el retraso en el inicio del año escolar, que es un cambio en el calendario escolar y que lo estamos viviendo con las comunas de Santa Juana, Coronel y San Pedro de la Paz, que entran el lunes 13 de marzo a clases. La tercera medida es que los niños que lleguen en este horario flexible tienen derecho a su colación, a su desayuno, en un horario que cada colegio va a establecer. Y en cuarto lugar, esta es una medida para las instituciones de educación superior, que ellos han decidido que los niños pueden entrar más tarde, los jóvenes, clases híbridas, clases grabadas, y que al entrar más tarde o no asistir en este primer horario, no va a tener consecuencias en el registro de asistencia de la asignatura. ¿El horario flexible rige solo para Coronel, San Pedro, Santa Juana, por ejemplo, Talcahuano, Concepción? No. ¿Para ellos no rige el horario flexible? Lo pienso por un lado los focos incendios y para él lo pienso lo del plan de contingencia por el desnivel del puente ferroviario que va a estar listo recién el 15 de abril. En el documento oficio que nosotros enviamos a los sostenedores dice que el horario flexible lo tienen que solicitar ellos. Nos tienen que informar a la Seremi y hasta ahora lo ha hecho
el SLEP, ¿ya? La comuna de Concepción nos ha solicitado a través del director del Servicio Local de Educación Pública este ingreso en horario flexible. ¿Y eso rige también para los colegios particulares de Concepción? No, solamente para ¿Y con los colegios particulares se ha establecido alguna o reunión o todo qué piensas de lo que ellos soliciten? Nosotros hicimos reuniones en enero. ¿Con quiénes? Con el Colegio de Profesores, con asistentes de la educación, invitamos también apoderados, también con Red Call, con las organizaciones, ¿cierto? Que donde están estos colegios, y además le informamos a todos. Y ahí, como te comentaba, dice que tienen que solicitarnos a nosotros estas medidas. ¿Y esos colegios particulares de Concepción, Talcahuano, por citar algunas comunas, cuántas solicitudes han hecho o no se ha realizado ninguna solicitud? A la fecha tenemos solo del SLEP. ¿A qué se refiere con el SLEP? El Servicio Local de Educación Pública. Para que la gente lo pueda entender. Servicio Local de Educación Pública. Ya, perfecto. Dalien Sur. Otro tema, las escuelas modulares. Nos encontramos con una amarga sorpresa lo que pasa con el Colegio Tumbes. Muchos sabíamos, pero ayer estuvimos, no sé si lo supo, estuvimos en transmisión todo el día desde Talcahuano, Tumbes en particular, y ahí está la escuela modular de Tumbes. ¿Qué pasa con ella? ¿En qué situación se encuentra hoy? Nosotros en el reporteo que hicimos allá está con varios problemas, graves daños, por así decirlo, y llama la atención que tengamos 13 años del terremoto y posterior tsunami que afectó absolutamente a toda la Caleta y eso esté así, que todavía esté construida, que todavía esté edificada y entregando servicio educacional. ¿Qué pasa con esta escuela en particular? Ah, bueno, nosotros tenemos varias escuelas en esas condiciones. Algunas de ellas, una específicamente, está en proceso de reposición. Hay otras que están en diseño. Hay otras que el sostenedor todavía no ha elaborado, porque esta es tarea del sostenedor. ¿Y en este caso, el sostenedor es quién? El sostenedor es municipal, es la comuna de Talcahuano, exactamente. Ya. Entonces es el sostenedor quien debe realizar el perfil, el diseño y solicitarnos a nosotros a través de los concursos que tenemos, que han habido durante este periodo, la posibilidad de o el diseño o la reposición de los establecimientos educacionales. Y en particular, Tumbes, ¿qué podemos entregar como detalle? ¿Hay alguna solicitud por parte del sostenedor? Está en diseño, en este minuto está en diseño el establecimiento del... ¿Y para cuándo entonces una realidad definitiva con una construcción, con un servicio de calidad? No podría darte una fecha determinada porque el sostenedor tiene que entregarnos el diseño, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social y por nosotros para después plantear la búsqueda de recursos de reposición. Le comento que para estos establecimientos educacionales o para cualquier establecimiento educacional que se quiera reponer, necesitamos pasar por tres pasos. El primero es el perfil que nos indica si la comuna o el sector donde está el colegio tiene un número determinado de estudiantes, si van a haber más, por ejemplo, se construyó una villa, una población, por lo tanto van a haber más niños, y eso es un estudio que se hace de redes, que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, nos dice si se puede hacer este colegio. Cuando está aprobado eso, nosotros buscamos recursos, el sostenedor nos solicita o sea, busca recursos para el diseño del establecimiento educacional, que también pasa por aprobación de nosotros como Ministerio de Educación y por el Ministerio de Desarrollo Social. Y luego está el tercer paso, cuando está aprobado el diseño, donde se buscan los recursos para reponer. Esos recursos los podemos entregar nosotros como Ministerio de Educación, puede entregarlos el gobierno regional u otras instituciones. Entonces, los niños de la Caleta Tumbes, que entran a clase ahora, en este colegio, en esas condiciones. Lamentablemente, por el momento, están en esas condiciones. ¿Y qué le parece a usted eso? No me parece adecuado, obviamente. Obviamente que todos los niños, nosotros esperamos hoy día que todos los niños y niñas de nuestra región estén en las mejores condiciones dignas para su proceso educativo. Por lo que desprendo de sus palabras, ¿la responsabilidad es del municipio, entonces? La responsabilidad en el diseño es del sostenedor. ¿Del municipio? Exactamente, sí. ¿Cómo se entiende todo esto? Usted tomó el cargo en ¿cuándo? En marzo. Julio del año pasado. El alcalde, junio, claro. En ese sentido me enredo con la fecha. Pero ¿cómo se entiende que a 13 años estemos? Yo entiendo, usted está en otro periodo, es otra administración, otro gobierno. Pero ¿cómo es posible que tengamos esto para los niños y niñas de Tumbes?
No, bueno, por supuesto que nosotros como gobierno estamos buscando la fórmula de que esto, revertir esta situación. Por eso que hay colegios que están en diseño, en distintas etapas. ¿Ya? Pero aquí el sostenedor del establecimiento es el municipio, por lo tanto nosotros podemos tener recursos, podemos tener todo, pero si ellos no elaboran el diseño, no realizan los pasos que le he mencionado, nosotros sí podemos insistir, sí podemos conversar con ellos, pero la responsabilidad es de quien yo le he mencionado. Vamos con el tema de las escuelas afectadas por los incendios forestales, otro tema bastante lamentable, son 14 en total, de ellas son 5 con daños totales, ¿cierto? Claro, exactamente. Y se va a trabajar en base a ello con estos daños totales en una construcción definitiva. ¿Dónde son estos colegios? ¿Podemos recordar un poquito la memoria para la gente que nos está viendo? Bueno, en la comuna de Arauco está siniestrado el colegio de Punta de Lavapié. Mm. Este colegio va a funcionar en este momento. Nosotros hemos conversado con las comunidades de todos estos establecimientos porque hemos escuchado a las familias. Ellos principalmente quieren que sus hijos estén muy cerca y en realidad tienen razón por todo lo que se ha vivido. Entonces los niños de Punta de Lavapié hasta hoy día van a estar en clases en una iglesia. Estamos habilitando el lugar de la mejor manera, la forma más digna. Las familias están viendo lo que estamos realizando. Tenemos en este minuto la empresa privada que nos está ayudando en esta habilitación y que también hasta hoy día nos va proveer de la reposición del establecimiento educacional de la manera más rápida posible. ¿Es la misma empresa para el resto de las escuelas afectadas? No, porque son distintas porque son privadas, entonces son recursos que generosamente realizan y que esperamos que siga esa generosidad por mucho tiempo. Por otro lado, tenemos a Santa Juana, que tiene 6 establecimientos, de los cuales 3 estaban sin estudiantes, por lo tanto no hay daño. Hay uno que tiene un estudiante, Poduco Bajo, ese alumno se va a ir a Chacayal, a ese establecimiento. Está Poduco Alto, que los niños se van a ir también a ese establecimiento educacional. Colico Alto, que quedó el internado, por lo tanto estamos habilitando el internado para que los niños vayan a comiencen las clases ahí. Y Poduco Bajo, donde la familia optó por una casa que hay en el sector donde se está habilitando para que los niños vayan a ese lugar. Aquí la habilitación la estamos haciendo con el servicio, con la Seremi de Salud, con Junaep, con SEC, con todas las instituciones para poder entregar la seguridad en que los niños van a estar de la mejor manera posible. Tenemos también Tomé, donde hay un establecimiento, San Antonio, que fue quemado. Este colegio va a funcionar en una iglesia que está al ladito del colegio. Son exactamente 6 estudiantes. Tenemos Tomé, Santa Juana. También el Nacimiento, me parece. Nacimiento, hay una escuela, sí. San Ramón, que habían 2 estudiantes. Y también va a funcionar en la sede social que está al ladito de la escuela. Y esa escuela va a ser repuesta por la CMPC. Ya está eso ya conversado con el alcalde, lo mismo que en Arauco. Me falta una. Pero van a ser viviendas que usan características distintas a una, dependiendo del claro, y las otras que no. Exacto, y las otras que tienen daño menor, el mismo sostenedor las ha ido arreglando. Tenemos una escuela particular subvencionada, Cumar, que también el sostenedor la está arreglando, la va a reponer, y los niños van a estar en una sede en este minuto. Y bueno, un colegio particular pagado, el colegio Arauco, que ya también están haciendo todos los arreglos e inician las clases normalmente. Seremi, en el caso de los colegios que fueron devastados completamente, ¿no se van a instalar escuelas modulares, integrales o como quiera que se le ponga el nombre, similares a las de Tumbes, sino que son construcciones definitivas? ¿Qué características van a tener esas construcciones? ¿Ya hay un prediseño, diseño de estas escuelas o todas van a depender de los contextos? ¿Qué podemos decir en ese sentido a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales también? Primero, decir que hay una. No es un prediseño, pero podríamos decir que es un prediseño, que es la norma. Hay una norma que tienen que tener todos los establecimientos educacionales de acuerdo a la cantidad de estudiantes, del lugar donde se va a establecer el establecimiento educacional. Y ese documento es el que
eso se elabora el diseño del establecimiento que nosotros queremos que sea en este minuto conversado con la comunidad educativa. O sea, si estamos hablando de Lavapié, ¿verdad?, donde hay 146 estudiantes, el diseño tiene que ver con el sentido que tiene esa caleta de pescadora. O sea, van a ser de acuerdo a sus contextos sociales, históricos. Exactamente, de materiales modernos, estamos hablando de esta época donde son materiales más livianos pero seguros, con todas las condiciones necesarias para que funcionen los establecimientos educacionales y los niños estén, insisto, de manera digna en el lugar. ¿Va a haber un llamado a licitación? ¿Va a ser todo por trato directo? ¿Se sabe algo en el sentido de esta escuela? ¿Cómo va a funcionar este proceso de reconstrucción? No todavía, porque no. Tenemos que primero ver en qué condiciones está, hacer el diseño y ver de qué manera tenemos los recursos. Bien, Seremi, como siempre, un agrado conversar con ustedes. Hay varios temas y van a seguir siendo varios temas a desarrollarse. El próximo lunes quizás vamos a tener la entrada masiva de gente. Vamos a ver cómo se comportan también los colegios. Sí. Información que usted vaya emanando, obviamente, las puertas abiertas de usted y su equipo comunicacional para, obviamente, comunicarlas a la gente. Solo decir que, en general, los colegios entran el 3 de marzo los niños al colegio, excepcionalmente los que acabamos de conversar. Sí. Solo quiero mencionar que tenemos un plan de reactivación educativa que tiene tres pasos importantes. El primero es que los niños vuelvan al colegio. Invito a las familias a que confíen en la educación. Los colegios son lugares seguros tanto para el aprendizaje como de contención emocional. La presencialidad es importante y necesaria. En segundo lugar, vamos a tener planes de reactivación de aprendizajes. Queremos que recuperar los tiempos que por distintas razones se han perdido. Los niños tienen que aprender a leer y a escribir de base para poder tener mejor, para poder tomar mejores decisiones. Y la convivencia escolar o contención emocional, que es un plan que tenemos como región, especialmente para las 11 comunas y para los establecimientos que han sido siniestrados. Y empezamos mañana a trabajar con profesores. A ver si más adelante podemos profundizar en este tema, Celia. Queda invitada nuevamente para más adelante y podemos profundizar precisamente en esta temática. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, y con la Celia de Educación nos vamos a una pausa, luego volvemos obviamente con más noticias e informaciones. El objetivo fundamental es el lanzamiento de la red internacional de graduadas y graduados UDEC, que son personas que hicieron su doctorado en nuestros programas y que hoy han regresado a sus países de origen. Hoy los tenemos acá en calidad de profesores y profesoras visitantes, dando, como dije, inicio a esta red que esperamos se mantenga en el tiempo y nos permita no solamente conservar, sino que intensificar las relaciones internacionales del posgrado de la universidad y de la universidad en su conjunto. Realizar el lanzamiento de la red de graduados y graduadas de la Universidad de Concepción es un hito más en el desarrollo de nuestros programas de posgrado, de nuestros programas de internacionalización. Agradecer a todas las personas, a las y los graduados de la Universidad de Concepción, primero por elegirnos, por confiar su formación avanzada en nuestra casa de estudios, pero además transformarse en una voz de la casa de estudios en cada uno de los lugares a los que regresen. La verdad que es un honor, yo me siento excelente de volver a Concepción, de ver esta hermosa ciudad y formar parte de este importante grupo de personas que estudiaron en la Universidad de Concepción. Es un honor y una alegría. La Universidad de Concepción me hace tener muy, muy grandes expectativas, porque la experiencia que yo ya he tenido es muy buena. Hemos armado redes con algunos de los colegas que trabajan actualmente y creo que el poder estrechar más vínculos con nuevas personas va a ser, pues, lo que todos queremos, ¿no? Contribuir a generar, pues, bienestar para la sociedad. No
Nosotros partimos el día martes con un focus group donde presentamos diferentes ideas para conformar la red de intercambio a nivel de graduados. Surgieron ideas muy interesantes, propuestas de financiamiento, propuestas de intercambio, de colaboración. Lo primero es conocernos y establecer confianzas, y ese paso se dio. Así que de aquí en adelante creo que vamos con pie firme a la consolidación de la red. Primera a la tercera edad, hay un plan de diferencia y Mundo Móvil tiene el perfecto para ti. Pórtate a Mundo Móvil con más gigas o más minutos por solo 3,490 pesos en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Te la hacemos simple. Escanea nuestro QR, deja tus datos y te llamaremos enseguida. Oferta válida solo para nuevas contrataciones. Pórtate bien, pórtate a Mundo. Tienes que vivirlo. Bien, volvemos luego de la pausa y vamos a seguir profundizando en el área educacional. Ya estuvo con nosotros la Seremi de Educación y Flavio Araneda se encuentra en algún punto de la Gran Concepción porque, claro, se inicia marzo, hay varios temas. Uno de ellos, esta entrada diferenciada en algunos colegios, va a regir solo para algunos. Quiere decir, de la entrada a colegios que se va a retrasar en las comunas afectadas por los incendios forestales, por ejemplo, Coronel y Santa Juana. Vamos al informe a esta hora de la tarde de Flavio Araneda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan pocos días para que inicie un nuevo año escolar. Sin embargo, en la región del Biobío han ocurrido varias situaciones que mantienen preocupadas a las familias de las 33 comunas del Biobío. Los incendios forestales, la situación de las escuelas modulares que vienen desde el terremoto, son varias las comunas que han sido afectadas por la tardía respuesta del Estado chileno en la reconstrucción, en una nueva licitación para escuelas modulares que fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero del 2010. Sin embargo, otros 14 establecimientos educacionales han sido afectados por los incendios forestales de este año, algo que ha preocupado a las familias claramente, y las autoridades en educación han tomado cartas en el asunto. El viernes 3 de marzo se supone, cierto, en teoría debería comenzar por orden del Ministerio de Educación las clases en todo el país. Sin embargo, la situación es excepcional para las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, que sus clases van a iniciarse el lunes 13 de marzo. Para el resto de las otras 30 comunas de la región del Biobío, el inicio de clases va a comenzar este viernes 3 de marzo. ¿Cuáles son las indicaciones con respecto a la salud que deben tener los y las estudiantes? También las comunidades estudiantiles en cada establecimiento de las comunas de la región. Pasemos a escuchar al Seremi de Salud subrogante. Indicar que existen zonas de calidad de aire en comunas que están afectadas por incendio y en la región en general, y cada vez que existe niveles de alerta, niveles de preemergencia o emergencia, el llamado es siempre el mismo, vale decir, se reducen y se eliminan las actividades deportivas al aire libre, ¿no es cierto? Y lo que también se recomienda es que los educandos en este caso estén al interior de la sala con una correcta ventilación, de manera de no exponerse al material particulado grueso, sobre todo, que es el que genera los incendios forestales, de continuar otros focos en estas comunas o rebroten los que ya están en desarrollo. Que estar muy atentos y atentas a las instrucciones y también a los informes que cada día están levantando las autoridades, tanto en la materia medioambiental,
por las condiciones del aire en la región de Biobío o cerca donde están los incendios forestales y también las instrucciones del cese de las actividades físicas si hay mucha presencia de material particulado. La situación de los establecimientos educacionales que son centros de acopio en estos momentos se va a mantener y se va a reordenar y organizar para que las clases sí comiencen como es debido. Los establecimientos educacionales que han sido afectados, sus estudiantes están siendo reacomodados a colegios más cercanos claramente para que inicien sus clases de manera como corresponde. Pero ¿cuál es el trabajo de este gobierno y del Estado chileno con respecto a esos establecimientos educacionales que fueron afectados por el terremoto? ¿Hay un trabajo? Pasemos a escuchar a la Seremi de Educación. No, nosotros estamos iniciando el año escolar. El calendario escolar dice que el 3 de marzo inician las clases los estudiantes. No obstante, por situaciones que por todas conocidas, hay tres comunas que van a iniciar el 13 de marzo, una semana más tarde, porque hay todavía algunas habilitaciones que realizar. Respecto a los establecimientos modulares, estamos en ello, estamos procurando durante el periodo del gobierno del presidente Boric que por lo menos algunos de estos establecimientos puedan ser vueltos a construir para que los niños, niñas y jóvenes estén en mejores condiciones. Poco menos de 72 horas para que inicie entonces el proceso de clases en las comunas, por cierto que están habilitadas, a las tres comunas que recientemente les mencionamos, comenzarán las clases luego, la próxima semana, por producto claramente de los incendios forestales. Así que aún hay tiempo para ir a realizar las compras de útiles escolares y claramente todos los implementos que se necesitan para este nuevo año escolar. Flavio, sacando detalles y profundizando en la información que llevamos con propia Seremi de Educación acá en nuestros estudios. Se encuentra con nosotros el defensor penal público, Pedro Aguilera Soto, a quien desde ya le agradecemos mucho trabajo. Sabemos que es muy difícil salir entre audiencia y audiencia y entregar esta entrevista a nosotros, así que muy amable por estar con nosotros en esta edición tarde. Muchas gracias, pues. Hay un tema bien importante, el caso Tomás se ha tomado a la pauta informativa y llamó bastante la atención, esta nueva solicitud, la quinta que hizo la Fiscalía para ampliar nuevamente el plazo. Lo primero, ¿cómo evalúan en ese sentido o cómo entienden esta solicitud que al final fue denegada por el Poder Judicial? Bueno, el plazo de investigación máximo que señala nuestra legislación es de 2 años, desde la fecha de la formalización. Ocurre que el plazo se había ampliado hasta el 27 de febrero, plazo que vencía el día de ayer. Razón por la cual el Ministerio Público aún podía pedir alguna ampliación, claro, sería máximo 2 días. El tribunal resolvió directamente no hacer lugar a esta ampliación por lo mismo, o sea, el plazo vence el día 2 de marzo, oportunidad en que se formalizó el año 2021 don Jorge, 2 años. Nosotros creemos que lo que corresponde es que ya se cierra la investigación durante este proceso de 2 años que ha sufrido nuestro representado de una investigación, de una imputación, de un hecho que todos han escuchado, no lo ha pasado bien, por cierto. Entonces, no habiendo antecedentes, lo que corresponde es que se cierre esta investigación. Se hizo ya una solicitud formal, se anunció que eso se iba a realizar hoy. ¿Hay algo en ese sentido ya concreto por parte de la Defensoría? Sí, nosotros presentamos hoy a primera hora, ¿no es cierto?, la solicitud de apercibimiento de cierre con carácter urgente. Como bien lo hemos señalado, no hay antecedentes que vinculen científicamente a don Jorge a un hecho de esta naturaleza. Entonces, lo que corresponde como ciudadano y que está siendo objeto de una investigación es que se cierre esta investigación y se tomen, ¿no es cierto?, las decisiones que corresponden, que nosotros creemos que por el lado del sobreseimiento definitivo. ¿Qué les ha parecido en ese sentido la diligencia por parte de la Fiscalía, el entendido del representado que ustedes tienen? ¿Que se ha insistido definitivamente? De hecho, las primeras informaciones apuntaban definitivamente con respecto a su representado. Y después hubo una serie de cuestionamientos, hubo un cambio de fiscal entre medio. ¿Cómo sienten en el sentido que se ha llevado estas diligencias a partir de la desaparición de Tomás? Bueno, uno tiene que distinguir. Don Jorge siempre estuvo con Tomás, que era su nieto, ¿ya? Pero eso no lo hace responsable de un hecho de esta naturaleza. Y lo que hay que hacer es investigar, y la investigación debe ser objetiva. Y ese es un mandato que tiene el Ministerio Público, objetivo en base a antecedentes. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que los antecedentes científicos han hablado durante 2 años de investigación, pruebas nacionales e internacionales, como se ha sabido, no tienen antecedentes para vincularlo en este ilícito.
básicamente desde que se inicia el proceso, para que la gente lo pueda entender, ¿qué tipo de solicitudes, qué tipo de diligencias han conocido ustedes por parte de la Fiscalía o en qué proceso se encuentran ustedes desde que se inició todo esto hasta el día de hoy? Bueno, en base a la diligencia de antecedentes no vamos a poder hablar mucho porque como se ha decretado el secreto de la investigación, cuestión que no le hace muy bien a un proceso de esta naturaleza ni al sistema judicial en su totalidad. Dado eso, solo me referiré que esta etapa procesal nosotros estamos solicitando el cierre de la investigación y obviamente intentando, ¿no es cierto?, más adelante el sobreseimiento definitivo de don Jorge, porque lo que sí podemos decir es que científicamente no hay antecedentes que lo vinculen al ilícito por el cual se le imputa participación. ¿Cómo se puede explicar desde su perspectiva esta nueva solicitud? ¿Cómo se analiza? Ya nos entregó una información tangencial al inicio de esto. Pero ¿por qué? Quinta solicitud nuevamente, lamentablemente, dicho sea de paso, no ha sido del todo lo que uno espera, la información por parte de la Fiscalía en torno a qué se está haciendo. Entonces, eso como que llama bastante la atención. ¿Qué les parece a ustedes en ese sentido este punto particular? Bueno, la investigación la dirige el Ministerio Público, ¿verdad? Eso es lo que señala nuestra Constitución. Y ellos tienen un plazo para realizar la investigación. Ocurre que el plazo en la audiencia del 31 se fijó hasta el 27. La verdad es que entre el 27 y el 2 hay 3 o 4 días, si no me equivoco, y el fiscal, desconozco yo qué es lo que querría realizar en esos 3 días de ampliación de investigación, si ya durante 2 años no pudimos reunir antecedentes. A esta altura, la verdad es que nos parece que hay que obrar con lo que se tiene, y lo que se tiene no puede vincular a don Jorge en estos hechos en materia de investigación. Desde el punto de vista judicial, ¿se puede escalar más allá? ¿El Ministerio Público podría escalar más allá del juzgado de garantía y llegar, por ejemplo, hablo de la ignorancia más absoluta, a la Corte Suprema? Por el plazo de investigación, respecto de don Jorge Escobar, no, porque el artículo 247, perdón que me ponga técnico, está bien. En el Código Procesal Penal dice 2 años de investigación. Transcurridos 2 años de investigación, el fiscal cerrará la investigación o en su defecto se citará una audiencia donde se le percibe de cierre. Eso es lo que señala nuestra legislación. O sea, no hay ninguna nueva excusa legal que de aquí al jueves se pueda conocer. No sé, desestimamos en ese sentido, pedimos la información muy temprano al Ministerio Público para saber qué se va, cómo la analizan, cómo reciben esto y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, no podría ninguna excusa legal poder concretarse de aquí al jueves, que está el plazo de 2 años ya finalizado, para nuevamente, no sé, abrir otra arista o definitivamente ya formalizar. A ver, vencido que sea el plazo, procede de cierre la investigación. El legislador fue tajante y ese fue el plazo que se estableció en el Código Procesal Penal cuando se modificó en su minuto el sistema que nos rige actualmente. Fiscalía, luego de vencido el plazo, cierra la investigación y tiene 2 o 3 opciones. Acusar al imputado, ¿cierto? Sobreseer definitivamente la causa o no perseverar porque no encontró antecedentes suficientes para acreditar la participación. Esas son las posibilidades que tiene el Ministerio Público una vez vencido y cerrada la investigación. De parte de la Defensoría, pensando en lo que dice usted, el daño obrado, ¿se puede realizar alguna acción legal, no sé, contra la Fiscalía, por el daño causado a quien señala usted en ese sentido hacia su representado? Bueno, nosotros como Defensoría nos encargamos de la defensa y representación penal de nuestro representado en lo que en sede penal se refiere. Si usted me pregunta si él puede pedir una indemnización al Estado, tendrá que ejercer las acciones civiles que tiene todo ciudadano, ¿no es cierto?, para pedir una indemnización. Y eso corre por un camino aparte y que es netamente civil. De ahí nosotros no tenemos participación, sino que hay organismos del Estado como la Corporación de Asistencia Judicial que acompañan a las personas en ese tipo de circunstancias. ¿Y algo de eso se lo ha comunicado él a ustedes como Defensoría? ¿Le ha entendido que no les compete directamente a ustedes, pero de la información que se maneja que se pueda entregar? Por ahora estamos centrados en la defensa penal de nuestro representado. O sea, nuestro foco en los últimos 2 años. De todo lo que llevamos, estos casi 2 años, ¿qué diligencia haciendo ustedes se realizaron y estuvieron absolutamente de más? En el entendido, remarco, de lo que señalan ustedes en torno a la representación y el hecho de que su representado no tiene vinculación alguna con la desaparición de Tomás. ¿Qué de todas las investigaciones, o más bien, de las diligencias que se realizaron en estos 2 años, estuvieron absolutamente de más o para ustedes no tenían ningún sentido? Mira, me encantaría poder seguir ahondar en ese tema, pero como bien sabe, se ha decretado prohibición de informar y justamente hay diligencias que se han realizado. Ahora uno puede sostener que el resultado de las diligencias que se han realizado en el extranjero son las que nos motivan a nosotros a indicar de que no hay participación de don Jorge en estos hechos. ¿Ya? Que no hay ningún antecedente que lo vincule científicamente de manera veraz y que permita, ¿no es cierto?, sustentar una acusación de
naturaleza. Hoy por hoy lo que corresponde entonces es que se cierre esta investigación y en definitiva se siga con el camino y que debería ser un no perseverar, un sobrecimiento definitivo. Bien. Don Pedro Aguilar Soto, defensor penal público, gracias por entregarnos esta entrevista en el marco de lo que repetíamos y que conversamos en detalle. Esta negativa del Poder Judicial para ampliar el plazo nuevamente en esta quinta solicitud por parte de la Fiscalía en el caso Tomás. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que es súper complejo estar moviéndose desde la provincia de Arauco hasta acá en medio de audiencias para estar en esta edición tarde de TV1 Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y eso. Bien, gracias, defensor. Vamos directo con... Vamos, y lo invito, defensor, también a ver, mire, este es un reportaje que abarca el 27F, pero desde bastantes miradas distintas una de la otra. Por ejemplo, desde la arista musical, que se vio también muy afectada por el terremoto y posterior tsunami. Vamos, ¿qué les parece? De inmediato a revisar este reportaje. El brazo comienza a hacer su trabajo. Toca el vinilo y la música inunda el lugar. Tornamesa que hace de la música una experiencia, una que ha tomado nuevos aires, la misma que ha permitido conocer de una historia casi escondida. Mira, lo más probable es que después del terremoto aparece una nueva escena muy marcada por nuestras bambalinas de acá del Sala 12, ¿no? Aquí cerquita, y aparecen muchas bandas nuevas y proyectos nuevos de músicos que estaban todavía ahí en nos lanzamos. Y yo, probablemente son ellos hijos del terremoto en el sentido de una nueva generación que se atreve a salir a marcar presencia y hacer que estos nuevos locales o nuevos escenarios se reaviven y vitalicen la imagen de la ciudad y escena local. Y claro, es la cara desconocida que dejó el terremoto, bandas que quedaron sin lugares donde tocar, lo peor, con proyectos detenidos. Muchos artistas, muchas artistas se debieron unir para seguir creando y fortalecer la huella dejada por emociones clandestinas, los tres o los bunkers. Y casi como hijos del 27F, nacieron Cantareman o la Julia Smith. Después del terremoto hubo un movimiento muy efervescente de músicos. Había una necesidad de presentarse, también un poco haciéndole algo como una terapia grupal, una terapia musical a toda la gente que vivía en Concepción y que necesitaba expresarse de una forma, y otros que por supuesto son muy adictos a ir a los conciertos, a escuchar la música de la ciudad. Se formó algo muy lindo, muy interesante, que fue un nuevo movimiento de personas que estaban haciendo música para Concepción y para con algunos ribetes internacionales. Podemos nombrar los ejemplos clásicos, ¿no? Los tres, los Bunkers, que son de los 90, de la década de 1990, pero en el 2010 se armó algo más local. Para que las embarcaciones que durante décadas se han ubicado en la bahía de Talcahuano pudieran mantenerse a flote, necesitan 4 metros de profundidad entre el nivel del mar y el fondo marino, como estas. Estas hayan logrado traspasar el borde costero y adentrarse en la ciudad, como mínimo el nivel del mar y el tren de olas que siguió se elevaron a varios metros. Esto ocurrió en la poza de Talcahuano. Es el 27 de febrero del 2010. Empezaron de cero. Aquella madrugada no solo perdieron compañeros y compañeras de trabajo, algunos también sus hogares y su fuente laboral. No teníamos local, no teníamos, quedó todo en el suelo. Yo en ese tiempo era la dirigente que tuve que, con mis locatarios, sacar el mercado a flote, donde tuvimos que levantar todo lo que estaba en el barro, porque quedamos sin nada, sin ni local, nada. Que cada vez que viene el 27F ha sido de mucha tristeza, sentimientos encontrados por gente que quedó en el camino y que no alcanzó a llegar acá.
viernes 26 de febrero del 2010, se preparaban para iniciar una nueva jornada de trabajo. Cuando ocurrió la emergencia, volvió a su lugar. No quedaba nada. Hizo una bandera y comenzó a trabajar en la remoción de escombros del lugar, que antes era su puesto de trabajo. Después de 13 años del terremoto, después de haberlo perdido todo, perdimos todo, quedamos sin nada, empezamos nuevamente cero y ha sido un logro tener un mercado nuevo nuevamente y en mejores condiciones, como te lo decía, y poder seguir entregando los productos y las calidades a nuestros clientes. Pocas aves sobrevivieron a los embates de las olas. El recuerdo de lo ocurrido aún se mantiene vivo en Talcahuano. Elías rememora aquella noche, toda una vida dedicada al turismo. Desde muy pequeño vio al puerto desde una perspectiva distinta. Sus lanchas, que hasta el día de hoy trasladan personas que buscan recorrer y conocer de la costa de la comuna. Las mismas que lograron sobrevivir, o más bien, salir ilesas. Casi un milagro. Desaparecieron las pejeras. Lo que uno puede decir, oh, quedamos sin trabajo, pero también cambió Talcahuano porque cambió el aroma. Dejaron de pasar los camiones por el centro de Talcahuano cargados de pescado, expeliendo todo tipo de líquidos percolados, lo que le da un aroma particular a nivel nacional a Talcahuano. La poza de Talcahuano se transformó en un polo de atracción, un cambio radical. Por eso, lamentablemente, gracias al terremoto, gracias al tsunami. Aquí, en este punto, hubieron aproximadamente 4 metros de agua sobre ese muelle. Hay que recordar que aquí los barcos que me calaban, que se sumergían 4 metros hacia abajo, flotaron. Así quedó el edificio Alto Río. Se desplomó. Estructura de 15 pisos quedó en el suelo. Fue denominada como la Zona Cero. Hoy es un sitio eriazo. La duda que queda, ¿qué pasó con las indemnizaciones? ¿En qué está el proceso legal por este terreno? Y en ese contexto es donde aparece esta figura del terreno donde estaba construido el edificio, el cual finalmente se entregó a las víctimas de la tragedia, y las víctimas hoy día están en un proceso de saneamiento del terreno y al mismo tiempo de la venta del mismo, para con el producto de esa venta lograr indemnizaciones civiles que ellos lograron en las sentencias judiciales que se dictaron ya años atrás. Efectivamente, a través del tiempo han existido cambios de gobierno desde la fecha del terremoto hasta ahora, son 13 años. ¿Cuál es la idea de solicitar ayuda al gobierno? Porque aquí, más allá de que empiece el gobierno, es el que nosotros vamos a apelar para efectos de poder tener un trato preferente en cuanto a una tremenda deuda que existe hasta hoy día, que es una mochila gigante que cargan todas las víctimas de la tragedia. Corina Bastías es sobreviviente al colapso del edificio y hace 2 años es parte del directorio de la Fundación Alto Río. Así recuerda esa fatídica noche. Bueno, yo efectivamente estaba ahí en ese lugar, afortunadamente sola. Mi hijo se había ido a compartir con su amigo en el barrio que yo vivía antes y fue horrible, siempre digo que fue horrible. Pensarlo y vivirlo son dos cosas, y por qué no también decirlo, ¿no es cierto?, para corregir aquella instancia. La memoria es frágil, entonces por lo tanto conmemorar un año más significa para nosotros rememorar lo nefasto que fue, pero también sacar enseñanzas, que es lo que hay que corregir. En educación, proyectarse, ¿no es cierto?, con políticas de Estado y de educación a todo nivel. Ellos recuerdan, el mar llegó hasta acá y se llevó todo. Dichato se convirtió en una de las localidades más afectadas de ese 27 de febrero. Se vieron un auto, yo vi con unos cabritos que iban llorando, que el agua le llegaba atrás ya, que la corte se lo traía. Por acá pararon lancha, por el fondo igual también allá. Y viví el terremoto de ir a buscar a mi padre y a mi madre a la playa, que realmente fue algo chocante. Viviana aún escucha el océano.
se encontraba en su casa, al lado de la playa, cuando ocurrió la emergencia. Arrancó hasta lo más alto de la caleta. Sus hijos le habían enseñado dónde tenía que ir. Ahora volvió a alertarse. Trabaja acá, una de las tantas estructuras que surgieron tras la tragedia. Y toda la gente corría, unos más para arriba, por el camino hacia allá, al cementerio, y todos hacia arriba, los que no a los cerros, los que vivían para allá, para arriba, para los cerros, pero de una u otra manera, los que pudimos arrancar. A un costado está lo típico, un restaurante que cayó en 2010. Era conocido en el lugar, pero ¿cómo no serlo si tenía más de 30 años de experiencia? La comida casera era su especialidad. Se levantaron nuevamente. Hay clientes que lo siguieron hasta acá. Y obviamente de ahí ha costado mucho poder levantarlo. Este local lo tenemos funcionando del 2010. Se ha intentado poder restablecer y volver a lograr construir el local establecido, pero ha costado mucho. El trato cambió, eso se nota. Nuevos proyectos surgieron. La costanera y viviendas fueron para el plan de reconstrucción. El turismo renació. Eso así lo evidencian ellos. Puta, se limpió, ahora está mucho mejor, está más bonita, Talcahuano igual. Pero igual con esfuerzo de toda la gente. Señalética, vías de evacuación, una costanera y un canal para evitar una nueva inundación. Fueron parte de las medidas que se emplearon. Buscan que no repita el desastre de 2010. Pero ¿estamos preparados o preparadas ante un eventual nuevo tsunami? No, yo creo que no. A mi experiencia propia, los de Chatino sí. Nosotros tenemos ya varias experiencias. Yo creo que uno nunca va a estar preparado para lo que venga. Siempre uno trata de hacer algo mejor. Ellos siguen aquí, con recuerdos que se vuelven vívidos. Un terremoto y tsunami que cambió a Dichato, a familias, a una localidad, a una región, a todo un país. Historias de resiliencia, historias de esfuerzo, historias de salir adelante, ganas de salir adelante. 13 años del terremoto. Y antes de terminar, vamos con la encuesta, más que igual la encuesta, con el Twitter de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, que está viendo acá, pero se lo vamos a proyectar a sus pantallas. Bibliotecas UDEC, buenas tardes, compartimos información relevante respecto a los horarios. Miren, anote quiénes son estudiantes de pre y posgrado. Biblioteca SUDEC informa a sus usuarios y usuarias el funcionamiento del edificio de la Biblioteca Central durante la semana del 27 de febrero, esta semana. De esta forma, el horario será, anoten, salas de estudio, primer piso, lunes a viernes de 8 y media a 20 horas, sábado de 8 a 14 horas, domingo está cerrado. Servicios del tercer y cuarto piso, ahí debería estar la hemeroteca, lunes a viernes de 8:30 a 18 horas. Están los horarios. Actualizaciones, obviamente, siempre en la dirección Bibliotecas. Sigan el Twitter, ahí está, @UDECBibliotecas. Así nos comenzamos a despedir de esta edición tarde de TVU Noticias. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. TVU Noticias Tarde.